El sábado pasado tuve la oportunidad de asistir a un recogido de basura auspiciado o motivado por una organización acá sin fines de lucro llamada Nature's Voice PR. Y fuimos a esta playa en Vega Alta, se llama Cerro Gordo, nunca en mi vida había ido. Señores, qué playa tan hermosa, como pueden ver, preciosa. Participar de esta pequeña pero noble y valiosa labor me trajo hace uno reflexionar mucho sobre qué tanto cuidamos lo que realmente amamos, qué tanto cuidamos lo que realmente amamos. Es muy fácil llegar a la playa y disfrutarla porque la encontramos limpia, pero cuando nosotros nos vamos de la playa, ¿la dejamos limpia? ¿Quiénes realmente son? ¿Cómo se llegan a ensuciar las playas? Realmente somos nosotros los humanos los que lo hacemos. Entonces fue muy bonita la experiencia. Les voy a dejar el Instagram de la cuenta por si la quieren seguir. En primera vez que voy. Y estaba bastante limpia. Y cuando la miramos a simple vista no vemos basura, porque pensamos que para ver basura hay que ver la acumulación. Y el problema de la basura en las playas es que no necesariamente tienen que ser objetos grandes. Cualquier partícula, cualquier tapita de plástico, cualquier vaso de plástico, por insignificante que parezca, hace muchísimo daño al medio ambiente, a la vida marina. Y como somos todos parte del mismo ecosistema, a nuestra salud, no solamente el clima, sino también si si las especies marinas consumen este tipo de residuos, son tóxicos para ellos y realmente todo repercute en la salud del planeta y nuestra propia salud. También no solamente afecta a nuestra salud, sino que puede afectar la economía de el lugar donde vivimos, que muchos países dependen del turismo y todos queremos esas playas hermosas que vemos en fotos, en Instagram, en videos y demás, pero ¿quién las está limpiando? A veces le dejamos el trabajo a los municipios o a las autoridades locales, pero si nosotros recogemos nuestra propia basura, facilitamos el trabajo y aportamos. No le dejemos todo a las autoridades que a veces cumplen una labor excelente a la hora del recogido de basura en las playas importantes. Pero no solamente de playas importantes vive el planeta y las especies. Entonces, es mucho mejor para todos si hacemos conciencia de recoger la basura cada vez que vayamos a la playa. ¿Qué podemos hacer nosotros para, pues, aportar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para salvar nuestras playas y mares? Pues, facilísimo. Unirte a voluntariados. Puedes buscar en Instagram. Hay muchísimas organizaciones locales. Y obviamente, cuando tú vayas a la playa, bien importante, lleva una bolsa de plástico para tu basura. Todo, señores, todo, échenlo en su bolsita de plástico y llévensela a su casa. No la dejen en los zafacones de la playa, porque sí son útiles, pero a la misma vez a veces se llenan mucho de basura, empiezan a salir la basura del zafacón y entonces estamos en lo mismo porque vuelve y cae a la playa y llega al mar. Lleva tu vaso reusable que no sea de plástico, de estos vasos o botellas térmicas para pues servir tus bebidas y si sabes que no vas a dejar más desechos a la hora de irte a casa. Importante que quizás no sepan es que el plástico ya está presente en todos los niveles de la cadena alimenticia. Millones de micropartículas de plástico y demás basura son ingeridas por peces y otros animales que terminan lastimados, que
pues terminan en nuestro plato y llegan a nuestro cuerpo. Gracias a todos los que se han suscrito recientemente a mi canal, gracias por el apoyo. No olvides suscribirte si eres nuevo en el canal y darle me gusta a todos los videos. Nos vemos la próxima semana. Chao.